Hola compañeros de tu invernadero, ¿cómo estamos? Aquí Rodrigo Beleño. Estamos visitando este invernadero de pepino, que es pepino americano. Lleva su semana 7 y esta semana 7 es la semana de cosecha, la primera semana de cosecha. Ya tienen, como siempre he dicho, han de tener como metro y medio. Se ven un poquito más grandes porque pues están en un surco y pues son más grandes. Como podemos ver, ya los pepinos de abajo empiezan desde más grande. Y va subiendo. Sale un pepino cada aproximadamente, que serán 15 centímetros, y así poco a poco. Esto va a tener una serie de cortes, como 2 meses y medio de cortes semanales, y luego ya. Aquí uno de los grandes problemas en este lugar son las tusas, que es como un topo. Entonces salen y mochan la planta, ¿no? Y es muy difícil de combatir, porque todo lo que le quieras echar es súper tóxico. Entonces pues no vale la pena. Aquí se tienen como 3000 plantas, como podemos ver. Y básicamente el pepino es uno de esos productos que aquí en el país, aquí en México, es uno de los productos que se come diariamente, junto con el jitomate, la cebolla y algunos chiles. Son productos que no paramos de consumir. Y entonces, en esta época del pepino, que además de cosecharse una vez por semana, es necesario cosecharse, no se puede dejar el fruto, porque se empieza a podrir y puede causar enfermedades. Pero en esta parte del cultivo, se le quitan los brotes. Entonces, ahorita vamos a ver cómo nuestras compañeras nos quitan los brotes. Aquí está la trampa cromática amarilla. Más pepino. Aquí están nuestras compañeras, que por respeto no voy a grabar. Están quitándole los brotes. Entonces, con tijeras y mucho cuidado, le quitan la hojita que sobra entre el pepino, o sea, la que sería un nuevo familia de los pepinos. Vas para allá, ¿verdad? Sí, perdón. Entonces, aquí podemos ver cómo hay uno aquí y uno aquí. El que quitamos es este, el que no trae pepino. Y se le quita, pues así es trabajo manual, plantita por plantita. Muchas gracias. Y pues bueno, este es el semana 7 de cultivo del pepino. Lleva como metro, les digo metro y medio más o menos, las más grandes. Esta yo creo que es de las más chicas. Y bueno, el cultivo del pepino. Recuerden, ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar al mundo. Hasta luego.